Yo de veras pensé que las cosas iban a estar mejor cuando estuviésemos en New York. De veras lo pensé. Creí que Max iba a aceptarnos a Charlie y a mí como su verdadera familia. Que íbamos a ser suficientes, pero evidentemente no, porque sigue pensando en esa mujer. Se está portando mal contigo. ¿Mal conmigo? No, hombre, ojalá. Si cada vez que no discutimos es como que si no estuviera ahí, como que si no compartiera su vida conmigo. A veces yo inicio una discusión nada más para hablar con él, ¿sabes? A ver si me puedo comunicar con él. Yo lo único que he querido es una familia. Tú lo sabes. Pero ya son más de 10 años, Steve. Más de 10 años luchando contra ese fantasma. Y sinceramente, ¿qué tiene esa mujer de especial? ¿Es tan especial así o qué? Yo ni siquiera la conozco. Ay, no me mientas, Steve. No, no me mientas. Yo recuerdo perfectamente que el día que te asaltaron, Max te entregó un sobre. ¿Y eso era para ella o no? Yo no recuerdo prácticamente nada de lo que pasó ese día. No la conozco. ¿No vas a responder? No quiero discutir con él. Estás muy tensa. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta? Así te despejas un poco. ¿A dónde qué? Vamos. Se llama Lupita y acaba de cumplir 9 años. Ese desgraciado va a terminar abusando de ella. Sabes muy bien que no podemos hacer nada mientras no hay una denuncia en su contra. Es que precisamente de eso se aprovechan los pederastas como él. Abusan de hijos indocumentados para que no los denuncien. Yo misma hablé con la madre de su última víctima. Esa pobre mujer estaba deshecha. No hizo nada contra él porque tenía miedo que la deportara. No podemos permitir que esa niña corra con la misma suerte, por favor. Pero tienes que entender que hay procedimientos legales que se tienen que cumplir antes de arrestar a alguien, Sofía. Mira, tienes que parar esto. ¿Vale? Te estás haciendo mucho daño luchando y luchando sola contra un problema que te rebasa por completo. Salvar a una niña no es imposible. Lo has hecho antes, pero también hubo casos en los que no pudiste hacer nada. Y cada vez que eso pasa, Sofía, te hundes. Y me vuelvo a levantar. ¿No entiendes que lo único que le da sentido a mi vida ahora es esta guerra? Si no puedes ayudarme, está bien, lo entiendo, pero no me puedes pedir que lo pare, porque no puedo hacerlo, ¿entiendes? Hola, señor guapo. Como que me tiene muy abandonada, ¿no? Hola. Estaba esperando que se hiciera de noche para llamarte. Aquí ya es de noche. Sí, se me olvidan los cambios de horario. ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Enloqueciéndome, extrañándote. ¿Cómo va esa misión ultra secreta en la que estás trabajando? Todavía no sé, porque cada vez se complican más las cosas. Parece que va para largo. ¿No me vas a decir de qué se trata? Sabes que no puedo, Lore. Lo que sí puedo hacer es apurarme para ir a verte lo antes posible. Porque también te extraño mucho. Bueno, para que no me extrañes tanto. O me extrañes más. ¿Y a ti qué te pasó?
Ley de besos a un oso. Ay, Tomás, de verdad. Yo no sé qué te pasa. Primero te escapas de la escuela. Y ahora te ganas a golpes con quién sabe quién. Si sigues así, vas a terminar como tus amiguitos los pandilleros. Ya, tranquilízate, Karina, ¿no? Ya. No, tranquilízate nada. A ti lo que te va a tranquilizar es un balazo. Ajá. No, es en serio, estoy hablando en serio. Eres un bobo. Si Elisa te ve así, se va a enojar. Ponte hielo. A ver. Me alegra mucho que lo hayas pensado bien, Ernesto. Ya verás, será lo mejor para todos. Ya hablé con el secretario de Relaciones Exteriores y en solo un rato se hará el anuncio oficial de tu nombramiento en Los Ángeles. ¿Tan pronto? El tiempo es oro, querida. Además, después del lamentable accidente que tuvo la amiga de tu hijo, definitivamente es lo más pertinente. ¿Cómo lo supo? Mi querido Ernesto, en este país, si sabes por dónde asomarte, sabes siempre lo que está pasando. Ah, mira. Creo que esto es de tu hijo. Sería bueno que lo mandaras a la tintorería. Don Carlos, no tiene usted una idea de cómo se lo agradezco. Y le prometo, le juro, señor, yo no le voy a fallar. Ni falta que hace que me lo digas, ¿eh? Muy bien. Te espero en un par de horas en la oficina de Relaciones Exteriores. Sí, señor, lo acompaña. No. No se preocupen. Conozco el camino. Don Carlos. Hola. Siempre un placer. El avión está listo. ¿Tienes listas las maletas? Están en el coche. Perfecto. Voy a buscar a Julián. La música es un mundo muy difícil. Es una carrera muy sacrificada. A veces me pregunto si ha valido la pena. He perdido muchas cosas en el camino. La gente especula. Al final, nadie sabe cuál ha sido mi verdad. Hasta ahora. Burger King presenta el nuevo Spa.